Queridos amigos, bienvenidos al ático una vez más. Pues sí, aunque parezca mentira y que yo algunas veces no me planteo cuál es el enfoque que voy a dar a un vídeo, aunque creo que todos me imagináis que sí, que lo hago, pues precisamente con el del padre Amorth no conseguí trasladar la idea de lo que yo quería. ¿Y cuál es la idea que yo quería? pues no es otra que el resultado de una serie de perturbadoras sospechas mías acerca de, eh, caso, de un caso concreto, el de Emanuela Orlandi. No sé si conocéis este caso, es muy famoso en Italia, pero también hay muchos vídeos en, en YouTube. Sobre la desaparición de esta niña, una adolescente que desaparece en Roma y eh, de la cual se han dicho muchas cosas, entre otras, el padre Amor fue uno de los que, o el que dijo, declaró que esta niña había sido raptada para ser eh, utilizada en fiestas de pedofilia, eh, sexo, muerte mm, y destrucción en las catacumbas del Vaticano, en las galerías subterráneas del Vaticano, porque como todos sabéis, en Roma hay catacumbas, en Roma hay absolutamente una ciudad en ruinas arqueológica subterránea. Bien. Todo eso unido a mi siempre interés por la masonería, pero no de una manera teórica, que obviamente hay que conocer la teoría para comprender la práctica, sino porque siempre estoy empeñada en descifrar, que no en conocer la verdad, ojo, la verdad ni está ni se la espera vale, sino en por qué las cosas son así y no de otra manera. Y resulta que te das cuenta de que ciertas cuestiones o por no decir todas las cuestiones sociales de interés, de importancia para los ciudadanos y para los contribuyentes tienen que ver con la acción mutante siniestra y eh, igualmente perturbadora de la masonería digamos en el mundo, pero también lógicamente en España donde tiene una serie de particularidades bueno, como estáis viendo ya me estoy perdiendo en un absoluta, una absoluta nebulosa indescifrable pero si alguien me sigue aún todavía y no se ha alargado a ver a Canosa, pues se da cuenta de por qué sacó a relucir al padre Amorth, porque mirad hay muchísima información sobre la masonería desperdigada por la red y, por supuesto, lo más interesante de todo es ir leyendo eh, la máxima bibliografía posible acerca de este movimiento, digámoslo así, de la gnosis, del conocimiento trasladado a la vida práctica del hombre. Y bien, ¿me he perdido ya? Espera, ¿por dónde tiro yo ahora? Si a Espera. Eh, entonces, ah, ya sé. Entonces, en todo esto se vuelve a suscitar. Ojo, que yo ya estaba en un vídeo. Lo que pasa es que lo he ido todo transformando y en medio he metido a las locas estas de las ocho frases para reírme un poco. Eh, pero yo ya estaba en un nuevo vídeo sobre el tema de la, de la masonería, pero en cuestiones prácticas, en cuestiones de agenda y de de aplicación práctica en la sociedad, en la nuestra o en el resto, pero bueno, básicamente en la nuestra. Porque no olvidéis que yo empecé con Alcácer, ¿de acuerdo? Y que todo el hilo conductor de mi canal comienza en Alcácer. Alcácer vivo siempre, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces resulta que cuando ocurre la movida del travesti y la movida del autobús de la oír... Pues me doy cuenta de que estoy ante un paso práctico vivo y evidente de lo que yo estoy buscando eh, exponer de acuerdo y entonces gracias a, a este hombre a maradona 80, pues eh, que, me, que me lo hizo saber porque yo estaba en otras cosas y no me enteré en ese, en ese instante vale lo de la drag queen de canaria, pues eh, tal. pero cuando tuve eh, tiempo suficiente para ponerme al día del asunto. Pues hice el vídeo, ¿de acuerdo? Y automáticamente se me empieza a transformar también mi discurso acerca de lo que quiero decir. Y la verdad, no lo, no lo he tenido nada claro, probablemente no lo tenga nada claro, pero tiene que ver con todo esto que estoy diciendo, que estoy regurgitando. Y dices, ¿a dónde quieres llegar, hija bonita? Hasta mañana me voy. Pues mira, a lo que yo quiero llegar es. Vale, había perdido incluso el riego sanguíneo, os lo juro. Pero una vez recuperado, resulta que yo, en mi búsqueda un poco frenética de no tener que exponer yo o leer una serie de párrafos para que no resulte esto que me he levantado por la mañana y me dedico a exponer un discurso más o menos coherente. No, yo buscaba una exposición lo suficientemente sencilla, entendible y cercana a la realidad para sustituirla por mi, por mi discurso. ¿De acuerdo? Y entonces me encuentro Alberto Bárcena. Supongo que le conoceréis porque hay muchos eh, vídeos suyos en la red hablando sobre la masonería. Él ha escrito un libro, la, la Masonería las dos ciudades, o Iglesia y Masonería las dos ciudades. Perdonadme, lo voy a poner aquí. En, en el que habla mmm, de una manera muy, muy, muy clara acerca de la masonería práctica, de la masonería real, de la que se vive hoy. Y como es un hombre español y el libro es muy reciente y tiene muchas entrevistas en, en YouTube, pues eh, me está escuchando prácticamente todas. El libro no lo tengo, no, no he intentado ni siquiera descargarlo. Pero a mí lo que me interesa realmente es poderlo adaptar al contenido multimedia que nosotros tenemos y a mi canal y a, a mi forma de, de transmitir. Entonces resulta que tuve mis dudas en cuanto a si subir una entrevista suya, pues fijaos, porque es eh, católico y es profesor, no sé si de historia, eh, creo. Creo que es un profesor de historia o de filosofía en la Universidad Ceu San Pablo, que como todos sabéis es de signo católico, es decir, de eh, valores religiosos católicos. Pero mira tú por dónde, luego voy y elijo al padre Amor sin darme cuenta de que representa esos mismos valores, pero ni, ni siquiera en la misma forma, sino mmm, según se me ha hecho saber por algunas personas. Ojo, que no estoy criticando. Es que estoy dando datos objetivos en los que estoy perfectamente de acuerdo en que mi enfoque fue de alguna manera no demasiado atinado. Pero sin embargo, como veis, yo insisto: insisto, ¿qué pasa? Que lógicamente la masonería a quien ataca es a la iglesia. De hecho, ha tenido una serie de encontronazos que se han manifestado en condenas papales a lo largo de tres siglos. La última condena explícita ha sido de Juan Pablo II en los 80, a mediados de los 80, la que dijo que la masonería y los masones están en pecado, no sé si mortal. Entonces, eh, Alberto Bárcena, precisamente, que no lo he puesto, pero es que lo podéis ver vosotros. Habla en, en uno de sus eh, capítulos de una de sus entrevistas habla de que eh, a partir del grado 29 de la masonería hay un rito específico en el que el, eh, no el iniciado sino el que va a acceder a este grado al grado 29, teniendo en cuenta que los, las dos eh, obediencias principales son la francesa y la inglesa la escocesa vale pues en cualquiera de las dos Llegando a ciertos grados, en este caso él habla del grado 29, al hermano venerable, que es así como se llaman, se le presenta la figura de Bafomet y se le presenta el crucifijo de la Iglesia Católica en el que se le insta a pisarlo, pisar el crucifijo y a abrazar la eh, cruz, que es un aspa, que representa a Bafomet. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos que decir que hay mucha gente que ingresa a la masonería que se da cuenta en el minuto cero. ¿Vale? Se da cuenta de, de dónde se ha metido. Es una secta, para tenerlo claro. Pero esto lo digo, siendo cristiana, sintoísta, budista o maometana. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar desligar nuestra píldora de creencias, de creencias para valorar precisamente la masonería. Que además, la masonería pone al hombre como centro del universo y tiene una ayuda muy grande, por cierto, o por lo menos ellos la valoran como tal, que es una es el famoso Algadú, a la gloria del universo, una especie de dios que no tiene nada que ver con el dios cristiano ni mucho menos con el Jesucristo, ni con Buda ni con cualquier otro icono religioso conocido. Sino que es otra entidad etérea. Eh, y luego, por otro, tiene al llamado Bafomet, es el Bafomet de reminiscencia templaria, y al que llaman eh, también Lucifer o el Hijo de la Mañana. ¿Vale? Esto en Albert Pike, en Moral y Dogma, también eh, lo podéis ver. Y en muchos otros escritos, y sobre todo en las constituciones de Andersen, que son es la carta magna, por así decirlo, de la que tengo en, en mi vídeo. En mi vídeo de Están aquí, que hay una, saco una pequeña entrevista al amigo con demonio Mario Conde. Entonces, es decir, cuando tú conoces a la masonería, te das cuenta de que una de las figuras centrales es el demonio. Por supuesto, ellos nunca lo llamarán así. Para ellos es Bafomet o Lucifer, el portador, de, el portador, portador perdón, de la luz, que están todo el día con el portador de la luz, con la antorcha, dale que te pego. Por lo tanto, y a pesar de que parece un galimatías, voy a tratar de enlazar con cierto raciocinio el por qué traigo yo otra vez aquí la movida de la masonería. Y es uno, porque el Padre Amorth habla clarísimamente de que en Italia la masonería es la dueña absolutamente de todo aliada tanto con la Iglesia a la que devasta y dinamita desde dentro y es amiga de la, de la mafia, la mafia italiana y la política es lo mismo. Acordaos de la red Gladio de la Pidue que es una eh, organización masónica, una sociedad secreta italiana, por cierto, con enormes conexiones con España y con ciertos personajes de la transición, algunos directamente involucrados en el caso Alcácer, ¿vale? Entonces, por un lado, Padre Amorth denuncia, él es un hombre que ha muerto con 91 años, o 94, algo así, acusa a la justicia, a la judicatura italiana de estar absolutamente corrompida y esto se ve en el caso precisamente de Manuela Orlandi. Por lo tanto, sabe de lo que habla, es un cura y encima yo creo que este hombre pero esto es una cosa mía. Eh, como algunas personas me han dicho, pero bueno, ¿cómo es posible que le hayan dejado hablar tanto al padre Amorth? Bueno, yo creo que porque directamente la tarea que tenía encomendada, que era la del de exorcista, hay muchos exorcistas, tanto en la Curia eh, Vaticana, eh, por, por supuesto en Italia y en España, en Francia y en muchos otros países. Entonces, eso uno, era muy importante que lo dijera el padre Amorth y no yo. Pero podía haberlo dicho Bárcena. Sin embargo, Bárcena aquí no se moja. O sea, Bárcena donde realmente es interesante y brillante es en la exposición tanto histórica como fundamentalmente histórica eh, y vista también por los ojos de la Iglesia. Pero claro, son datos importantísimos que se deben conocer. Pero vuelvo a repetir: seas musulmana o seas del Atlético de Madrid, me da igual. Para la gente que siempre estáis, estáis haciendo el tema del encasillamiento, que me parece lógico por otra parte, pero no es el caso. Entonces, ¿quién mejor va a criticar a la masonería que la iglesia, que es el principal enemigo? El principal enemigo de la masonería, siempre enfrentada de una manera siniestra, además. Porque, como todos sabemos, los masones están infiltrados en todos los órdenes de la sociedad. ¿Y cómo no van a estar infiltrados en la Casa de Roma? ¿Vale? Y el punto número tres, muy interesante bajo mi punto de vista, es que efectivamente, y esto lo dice también eh, Alberto Bárcena, es cualquiera sea del credo que sea, cualquier persona de nuestra sociedad actual temería, y digo temería, porque, al igual que dice Alberto Bárcenas, Estamos todos los días conviviendo con la figura del demonio, todo el santo día en París, Por infinidad de simbología, infinidad de publicidad subliminal y por la presencia permanente que tenemos del, eh, del maligno. Si es que no sé cómo decirlo. O sea, o sea, es tan claro como como dice Alberto Barcenas: cualquier persona siente, y lo dice el padre Amor, siente miedo del diablo. Dale la curiosidad de que estos dos señores son católicos. Es decir, eh, como persona bastante racional que soy, eh, no es que, se, o sea, es decir, um, sí que es muy eh, tranquilizador encontrar razones, motivos y eh, pruebas objetivas con las que fundamentar, fundamentar y basar una creencia o una opinión, para ser exactos. Entonces, eh, en el caso, tanto en el caso de Dios como en el caso del demonio eh, son dos ideas, dos constructos que no vemos. Sin embargo, mmm, creo que al hombre le resulta más fácil estar del lado de la bondad o de la paz que del miedo, de la violencia, del dolor o del odio. Sin embargo, si os dais cuenta, la sociedad de hoy va precisamente por este segundo camino. Se le acepta. Está. La presencia del maligno, del diablo, de la bestia, del 666, de, llamadlo como queráis, hay 50.000 nombres y todos lo sabéis. No está cuestionado. No se cuestiona. Está. Aunque no lo veamos. Pero, por ejemplo, el padre Amor habla y dice: Yo he visto al diablo porque lo he visto en el cuerpo de una, una serie de, de personas. Llevo 30 años haciendo exorcismos. ¿Vale? Entonces. Sin embargo, a Dios se lee, y en este caso vamos a decir Jesucristo o cualquier uh, otra, en, pero en este caso fundamentalmente creo socialmente que se está repudiando la figura de Jesucristo. ¿De acuerdo? Ojo que no estoy tomando parte en esto, pero bueno, si queréis verlo como tal, no me importa. Pero realmente es esto lo que quería decir. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya me quedo a gusto. Un saludo para todos. Sino en por qué las cosas son así y no de otra manera. Y resulta que te das cuenta de que ciertas cuestiones o por no decir todas las cuestiones sociales de interés, de importancia para los ciudadanos y para los contribuyentes tienen que ver con la acción mutante siniestra y eh, igualmente perturbadora de la masonería digamos en el mundo, pero también, lógicamente, en España, donde tiene una serie de particularidades. Bueno, como estáis viendo, ya me estoy perdiendo en un absoluta, una absoluta nebulosa, indescifrable. Pero si alguien me sigue, aún todavía, y no se ha alargado a ver a Canosa, pues se da cuenta de por qué sacó a relucir al padre Amor, Porque mirad. Hay muchísima información sobre la masonería desperdigada por la red y, por supuesto, lo más interesante de todo es ir leyendo eh, la máxima bibliografía posible acerca de este movimiento, digámoslo así, de la gnosis, del conocimiento trasladado a la vida práctica del hombre. Y bien, ¿me he perdido ya? Espera, ¿por dónde tiro yo ahora? Si fiel a Espera. Eh, entonces, ah, ya sé. Entonces, en eh, todo esto se vuelve a suscitar. Casi. Ojo, que yo ya estaba en un vídeo. Lo que pasa es que lo he ido todo transformando y en medio he me metido a las locas estas de las ocho frases para reírme un poco. Eh, pero yo ya estaba en un nuevo vídeo sobre el tema de la masonería, pero en cuestiones prácticas, en cuestiones de agenda y de... De aplicación práctica en la sociedad, en la nuestra o en el resto, pero bueno, básicamente en la nuestra. Porque no olvidéis que yo empecé con Alcácer, ¿de acuerdo? Y que todo el hilo conductor de mi canal comienza en Alcácer. Alcácer vivo siempre, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces resulta que cuando ocurre la movida del travesti y la movida del autobús del Astioir, pues me doy cuenta de que estoy ante un paso práctico, vivo y evidente de lo que yo estoy buscando eh, exponer, ¿de acuerdo? Y entonces, gracias a, a este hombre, a Maradona 80, pues eh, que, me, que me lo hizo saber, porque yo estaba en otras cosas y no me enteré en ese, en ese instante, ¿vale? Lo de la drag queen de Canaria, pues eh, tal. Pero cuando tuve eh, tiempo suficiente para ponerme al día del asunto, pues hice el vídeo, ¿de acuerdo? Y automáticamente se me empieza a transformar también mi discurso acerca de lo que quiero decir. Y la verdad, no lo ataca, es a la Iglesia. De hecho, ha tenido una serie de encontronazos que se han manifestado en condenas papales a lo largo de tres siglos. La última condena explícita ha sido de Juan Pablo II en los 80. A mediados de los 80, la que dijo que la masonería y los masones están en pecado, no sé si mortal. Entonces, eh, Alberto Bárcena, precisamente, que no lo he puesto, pero es que lo podéis ver vosotros, habla en, en uno de sus eh, capítulos, de una de sus entrevistas, habla de que eh, a partir del grado 29 de la masonería hay un rito específico en el que, el, eh, no el iniciado, sino el que va a acceder a este grado, al grado 29, Teniendo en cuenta que los, las dos eh, obediencias principales son la francesa y la inglesa, escocesa, ¿vale? pues en cualquiera de las dos, llegando a ciertos grados, en este caso él habla del grado 29, al hermano venerable, que es así como se llaman, se le presenta la figura de Baphomet. Y se le presenta el crucifijo de la iglesia católica en el que se le insta a pisarlo, pisar el crucifijo y a abrazar la eh, cruz, que es una aspa, que representa a Bafomet. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos que decir que hay mucha gente que ingresa a la masonería que se da cuenta en el minuto cero, ¿vale? Se da cuenta de, de dónde se ha metido. Es una secta, para tenerlo claro, pero esto lo digo, siendo cristiana sintoísta, budista o maometana, ¿vale? Entonces vamos a intentar desligar nuestra píldora de creencias, de creencias para valorar precisamente la masonería, que además la masonería pone al hombre como centro del universo y tiene una ayuda muy grande, por cierto, o por lo menos ellos la valoran como tal, que es una es el famoso algadú a la gloria del universo una especie de dios que no tiene nada que ver con el dios cristiano ni mucho menos con el Jesucristo ni con Buda ni con cualquier otro icono religioso conocido sino que es otra entidad etérea y luego por otro tiene al llamado Baphomet es el Baphomet de reminiscencia templaria y al que llaman eh, también Lucifer o el Hijo de la mañana Vale, esto en Albert Pike, en Moral y Dogma, también eh, lo podéis ver. Y en muchos otros escritos, y sobre todo en las constituciones de Andersen, que son, es la carta magna, por así decirlo, de la que tengo en mi vídeo, en mi vídeo de, están aquí, que hay una, saco una pequeña entrevista a... Bienvenidos al ático una vez más. Pues sí, aunque parezca mentira y que yo algunas veces no me planteo cuál es el enfoque que voy a dar a un vídeo, aunque creo que todos me imagináis que sí, que lo hago, pues precisamente con el del padre Amorth no conseguí trasladar la idea de lo que yo quería. ¿Y cuál es la idea que yo quería? Pues no es otra que el resultado de una serie de perturbadoras sospechas mías acerca de, eh, caso, de un caso concreto, el de Emanuela Orlandi. No sé si conocéis este caso, es muy famoso en Italia, pero también hay muchos vídeos en, en YouTube. Sobre la desaparición de esta niña, una adolescente que desaparece en Roma y eh, de la cual se han dicho muchas cosas, entre otras, el padre Amor fue uno de los que, o el que dijo, Declaró que esta niña había sido raptada para ser eh, utilizada en fiestas de pedofilia, eh, sexo, muerte mm, y destrucción en las catacumbas del Vaticano, en las galerías subterráneas del Vaticano. Porque, como todos sabéis, en Roma hay catacumbas, en Roma hay absolutamente una ciudad en ruinas arqueológica subterránea. Bien. Todo eso unido a mi siempre interés por la masonería, pero no de una manera teórica, que obviamente hay que conocer la teoría para comprender la práctica, sino porque siempre estoy empeñada en descifrar, que no en conocer la verdad, ojo, la verdad ni está ni se la espera. No lo he tenido nada claro, probablemente no lo tenga nada claro, pero tiene que ver con todo esto que estoy diciendo, que estoy regurgitando. Y dices. ¿A dónde quieres llegar, hija bonita? Hasta mañana. Me voy. Pues mira, a lo que yo quiero llegar es. Vale, había perdido incluso el riego sanguíneo, os lo juro. Pero una vez recuperado, resulta que yo, en mi búsqueda un poco frenética de no tener que exponer yo o leer una serie de párrafos, para que no resulte esto. ¿Que me levanto por la mañana y me dedico a exponer un discurso más o menos coherente? No, yo buscaba una exposición lo suficientemente sencilla, entendible y cercana a la realidad para sustituirla por mi, por mi discurso, ¿de acuerdo? Y entonces me encuentro Alberto Bárcena, supongo que le conoceréis, porque hay muchos eh, vídeos suyos en la red hablando sobre la masonería. Él ha escrito un libro, la, la Masonería las dos ciudades, o Iglesia y Masonería las dos ciudades, perdonadme, lo voy a poner aquí, en, en el que habla mmm, de una manera muy, muy, muy clara acerca de la masonería práctica, de la masonería real, de la que se vive hoy. Y como es un hombre español. Y el libro es muy reciente y tiene muchas entrevistas en, en YouTube, pues eh, me he escuchando prácticamente todas. El libro no lo tengo, no, no he intentado ni siquiera descargarlo. Pero a mí lo que me interesa realmente es poderlo adaptar al contenido multimedia que nosotros tenemos y a mi canal y a, a mi forma de, de transmitir. Entonces resulta que tuve mis dudas en cuanto a si subir una entrevista suya. Pues fijaos, porque es eh, católico y es profesor, no sé si de historia, eh, creo, creo que es un profesor de historia o de filosofía en la Universidad CEU San Pablo, que como todos sabéis es de signo católico, es decir, de eh, valores religiosos católicos. Pero mira tú por dónde, luego voy y elijo al padre Amorth sin darme cuenta de que representa esos mismos valores... Pero ni, ni siquiera en la misma forma, sino mmm, según se me ha hecho saber por algunas personas. Ojo, que no estoy criticando, es que estoy dando datos objetivos en los que estoy perfectamente de acuerdo en que mi enfoque fue de alguna manera no demasiado atinado. Pero sin embargo, como veis, yo insisto: insisto. ¿Qué pasa? Que lógicamente la masonería, ¿a quién? Al amigo con demonio, Mario Conde. Entonces, es decir, cuando. Tú conoces a la masonería, te das cuenta de que una de las figuras centrales es el demonio. Por supuesto, ellos nunca lo llamarán así. Para ellos es Baphomet o Lucifer, el portador, de, el portador, portador perdón, de la luz, que están todo el día con el portador de la luz, con la antorcha. Dale que te pego. Por lo tanto, y a pesar de que parece un galimatías, voy a tratar de enlazar con cierto raciocinio el ¿Por qué traigo yo otra vez aquí la movida de la masonería? Y es, uno, porque el padre Amorth habla clarísimamente de que en Italia la masonería es la dueña absolutamente de todo, aliada tanto con la Iglesia a la que devasta y dinamita desde dentro, y es amiga de la, de la mafia, la mafia italiana y la política es lo mismo. Acordaos de la red Gladio, de la PIDUE, que es una eh, organización masónica, una sociedad secreta italiana, por cierto, con enormes conexiones con España y con ciertos personajes de la transición, algunos directamente involucrados en el caso Alcácer, ¿vale? Entonces, por un lado, Padre Amorth denuncia, él es un hombre que ha muerto con 91 años, o 94, algo así, acusa a la justicia, a la judicatura italiana de estar absolutamente corrompida. Y esto se ve en el caso, precisamente, de Manuela Orlandi. Por lo tanto, sabe de lo que habla, es un cura, y encima yo creo que este hombre, pero esto es una cosa mía, eh, como algunas personas me han dicho, pero bueno, ¿cómo es posible que le hayan dejado hablar tanto al padre Amorth? Bueno, yo creo que porque directamente la tarea que tenía encomendada, que era la del de exorcista, hay muchos exorcistas, tanto en la curia eh, vaticana, eh, por, por supuesto en Italia y en España, en Francia y en muchos otros países. Entonces, eso uno, era muy importante que lo dijera el padre Amorth y no yo. Pero podía haberlo dicho Bárcena. Sin embargo, Bárcena aquí no se moja. O sea, Bárcena, donde realmente es interesante y brillante, es en la exposición tanto histórica como fundamentalmente histórica eh, y vista también por los ojos de la Iglesia. Pero claro, son datos importantísimos que se deben conocer, pero vuelvo a repetir, seas musulmana o seas del Atlético de Madrid, me da igual, para la gente que siempre estáis, estáis haciendo el tema del encasillamiento, que me parece lógico por otra parte, pero no es el caso. Entonces, ¿quién mejor va a criticar a la masonería que el.?